¡Agapito! ¡Hazle el boca a boca o algo! Pero si ya tiene el cráneo destrozado, ¿qué le voy a hacer boca a boca? Que descanse en paz con su transforme, Mike. ¡No! ¡Espera, Mike! ¡Esto es una máquina! ¡Eso no es una máquina! ¡Eso es un detector de pulso! ¡Tiene pulso! ¡Tiene pulso! ¡No, espera! ¡Has conectado el brazo de del cuerpo! ¡Sí! ¡Mira! ¡La pantalla! ¡Tiene pulso! ¡No! ¡No es que tenga pulso! ¿Qué estamos haciendo, Mike? ¡No sé! ¡Pero sigue conectando las cosas! ¡Te explico! ¡Mira! ¡Hemos conectado su cuerpo a estos cables! ¡A lo mejor podemos transferir la energía a partir de otro cuerpo que pongamos en la nevera! ¿Y dónde conseguimos otro cuerpo? Bitácora de Minecraft, día 11. Me estoy cansando de hacer bitácoras ya. Hace casi 2 semanas que nos estrellamos en este maldito bosque. Digo maldito no porque no me guste, sino porque está controlado por fuerzas misteriosas y oscuras. Desde Black Goku hasta un señor rojo que secuestra niños. Y hablando de niños, Agapito desapareció con mi chocolate, así que decidimos salir a buscarlo. Pero en nuestro camino nos topamos con montones de vecinos calvos que querían comernos. Así que tuvimos que refugiarnos en cuevas, donde encontramos monstruos todavía más calvos y peligrosos. Y peor aún, las puertas de lo que parecían ser las instalaciones secretas de una empresa que trataba de experimentar con niños. Acorralados por el miedo y movidos por el estómago, decidimos adentrarnos en aquellas instalaciones para investigar el secuestro de Agapito. ¡Y oh no! ¡Lo encontramos sin mi chocolate! Y muerto. Y así es como llegamos hasta aquí. No sé qué pasará hoy, pero esta será mi última bitácora. ¿Y de dónde sacamos otro cuerpo? No sé, pero si lo piensas tiene sentido. Los monstruos, todo lo que hemos visto por ahí afuera, lo han tenido que crear en este laboratorio para darle vida. Habrán hecho como con Frankenstein, ¿no? Darle energía de otro cuerpo. Mike, tengo ¿qué? Una idea. ¿Qué idea? Para recuperar el chocolate, te vas a sacrificar. No. A ver, mi vida es más importante que el chocolate, porque el chocolate sin mi vida no tiene sentido. Es mejor que te sacrifiques tú y yo le pregunto a Agapito qué pasa con el chocolate. Pero que yo no quepo ahí, yo estoy panzón. Yo tampoco, Flex, solo pínchate un poco. ¿Un poco dices? Estoy muy panzón para esto. Flex. No. O te pincha la nevera o te pincho yo. Oye, no. Llevo con este traje desde que nos bajamos de ese avión. No me lo pienso dañar ahora con estos pinchos. Joder, pues te levantas la falda, Flex. No seas egoísta, tenemos que saber qué pasó con el chocolate. Piensa en el chocolate. ¿Que no? ¿Qué? Que ni siquiera sabemos cómo funciona la máquina. ¿Para qué me vas a hacer meter ahí? Hombre, esperaba que fuese fácil, ¿no? Un botón, revivir. F en el chat. ¿Y si no necesitamos un cuerpo, Mike? Tal vez necesitemos otras cosas. Es cierto. A lo mejor en vez de negociar quién se mata, deberíamos de ver cómo funciona la máquina. Habrá instrucciones para A ver, estamos en un laboratorio. Supongo que tendrán archivos. Mira, esto son fórmulas químicas. Esto no me lo dice puedes nada. Traducir. ¿No? ¿Nada? Vale. Algún tutorial. Tienes que encontrar un tutorial que nos diga dónde está la F para revivir a Agapito. ¡Ah! ¡Mira! ¡Este! ¿Qué es eso, Mike? ¡Este! ¡Tú estabas en el baño, pero este fue el que secuestró a Agapito en el avión! ¿Mike? ¡Me acuerdo! ¿Qué le ha pasado? ¿Pero quién lo ha asesinado? ¡No sé, pero lo han matado con lápices! ¿Qué dices? Papi está muerto. ¿Papi? ¿Tendrá una hija, Mike? Pues posiblemente, a lo mejor la ha matado ella. ¿Y si hay una niña viva por aquí, la podemos atrapar y... No sé, como sea, Flex, tiene que haber algún archivo de vigilancia. ¿Claro? O algo, busca... ¡Mira! ¡Aquí hay una cinta! A lo mejor aquí está la respuesta que buscamos. ¡Oh! A ver, espera, que enciendo esto y lo conecto. Prende esa PC, Mike. Venga. Esto me suena. Esta es la cinta que ya habíamos visto, ¿no? Sí. La del principio, Mike. Es la niña, a lo mejor esa niña es Megan, ¿no? ¡Está enferma! Mike, con ¿qué? Los expedientes que tenemos, creo que esa niña sí es Megan. Estaba enferma, entonces ¿esto era un hospital? ¿La trajeron aquí para curarla? ¡Sí, mira! ¡Ahí apareces tú! ¡Hola, Mike! ¿Qué voy a ser ese? ¿Quién es? Se parece mucho a ti. Mira, yo qué sé quién es. Lo importante es que esto ocurrió antes de que todo se fuera de control. ¡Mira, Mike! ¡Instrucciones de la máquina! ¡La nevera! Esto es lo que necesitamos saber cómo funciona. Yo no sé dónde he visto neveras con pinchos, ¿tú? El día que visites mi caseta te dejaré con la boca abierta. O eso espero.
Ese creo que no está muy bien, ¿eh? ¿Por qué no le ayuda a nadie? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al niño? ¡Está teniendo convulsiones! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué crees que le pasa? ¿Qué le estuvieron haciendo a todos los niños, Mike? ¿Qué enfermedad es esa? ¡Esa es la... ¡Ahí hemos estado! ¡Eso es donde estuvimos antes! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso es lo que matamos en la cueva, Flex! ¡Ah! Sí, Mike, después de los tratamientos, todos los niños se convertían en eso. ¿Tú crees? ¿Qué? Claro que sí, Mike. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Y así es como pasó todo? Mike, ahora entiendo. Yo también creo que empiezo a entender. ¿Qué es eso? ¿Es una máquina, Mike? ¡Hombre, ya sé que es una máquina! Es... ¿Qué tipo de máquina es? No sé, parece una sala de comunicaciones. A lo mejor si la encontramos podemos pedir ayuda. Y tal vez tenga las instrucciones de cómo usar la máquina mejor. Sí, sí, a ver, de momento vamos a buscar esas instalaciones y a ver si podemos salir de aquí. Pero tengo miedo. ¿Qué? No quiero que me pase lo mismo, no quiero que me entierren lápices. A ver, Flex, no creo que quede nadie vivo ya, ¿no? O espera, si la hija consiguió matar a su padre, a lo mejor escapó y está por ahí viva. ¿Podríamos utilizarla para revivir a Gapito? Sería muy cruel, pero es una asesina. Espera, Flex. ¿Qué? ¿Te das cuenta de que este tipo utilizó a Gapito para devolverle la vida a su hija? Tienes toda la razón, Mike, eso sí tiene sentido. Eres un genio. No, ¿cómo no soy lo maté antes? CSI Mikeyami. Mike, entonces vamos a buscar la sala de una vez. No tenemos tiempo que perder. Pero espera, a lo mejor encontramos la niña. Sería un trato justo. Un alma por un alma, como en los Vengadores. Pero que no podemos entrar aquí, Mike. Necesitamos una llave. ¿Una llave? Mírame por aquí, por aquí. ¿Por qué sabes que es por aquí? Al segundo artefacto. Sí, sí, sí. Por ahí tiene que haber algo. Este tiene que ser el primer artefacto, Mike. Ah, a lo mejor hay más neveras. Busca una a lo llave. Mejor. Concéntrate en buscar una llave. Una llave, una llave. ¡Huellas! ¿Huellas de qué? ¡De sangre! Creo que eso. ¡Esto tiene que ser la niña! ¡Tiene que ser la niña! Mike. ¡Prepárate! Mike. ¡Ah! ¡Me cago en tú! ¡Es la niña! ¡Ay! 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 ¡Niña! ¡No te dejes pasar con la niña! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo necesitamos con pie! ¡No lo mates! Perdón la tensión del momento, Flex. ¡Hay otro ahí! Estos son muy complicados. Mejor manejar a una niña que uno de estos. Espera. Dale. No, pero ¿lo vamos a matar en serio? Tal vez sea la salvación de Agapito. No. Esto, te digo que esto va a ser imposible meterlo a la nevera. ¡Son muy fuertes! ¡Hala! ¡Me metió una reserva de comida, Mike! ¿Sí? ¡Oh! ¡Chocolate! ¡Y drogas! ¡Y! ¡Tete todo! ¡Hay banditas! ¡Qué bien! Este lugar es increíble. ¿Nos quedamos a vivir aquí otra vez? Pues si la sala de comunicaciones no funciona, limpiamos todo esto y lo convertimos en la cueva Mikelex. Como yo creo que podríamos hacer un buen trabajo, ¿eh? A ver, sigue las huellas. Arreglamos los cristales y todas las cosas y quedaría bastante bonito. ¿Aquí terminan las huellas? Las huellas terminan en esta puerta. Ah, no, continúan por aquí. Vale. Van por ahí. ¡Mira! Otro dibujo de Megan. Ahora, si te fijas, dibujaba a su padre como si fuese el diablo, ¿eh? Debía de saber que era malo. ¡Ah! ¿Qué has descubierto? Tal vez, Mike. ¿Y ves que es rojo? Sí. Porque ahí también estaba pintado de rojo como nosotros. Sí. A lo mejor se pintaba de rojo para parecer más malo, en plan todo ensangrentado y dar miedo a los caníbales. ¿Le gustaba la pintura? Sí, bueno, o le gustaba la pintura, también puede ser. Mike. ¿Qué? ¿Qué es este lugar? Esto se parece a lo del vídeo, ¿no? La sala de comunicaciones, ¿puede ser esta? No, Mike, en la sala de comunicaciones había un artefacto gigante arriba en el techo. ¡Hola! ¡Eco! ¡Flex es feo! ¡Es guapo! ¡Eso lo estás diciendo tú! ¿Qué es eso, Mike? ¿El qué? ¿Eso qué? ¿Las huellas? ¿Hasta dónde? ¡Eh! ¡Flex! La niña. Le pego un bastonazo en la cabeza. No, la necesitamos viva, la necesitamos viva. Por eso le pego un bastonazo que no le doy. ¡Que no, bestia! Ya me encargo yo. Vale, yo me escondo aquí detrás mientras tú la agarras. Vale. ¡Hola! ¿Te llamas? ¿Cómo se llamaba? ¡Megan! ¡Megan, eres Megan! Me gustan mucho tus dibujos, Megan. ¿Me das ese avioncito y vamos a jugar? ¡Soy fan! Conozco una Me cago en Megan, chaval. Megan, ¿qué guapa? ¿Tiene la boca? ¿Qué es eso? Está un poco llena de sangre. Megan, tengo una nevera. Ven con el tito Mike.
Vente. Hay una nevera que tiene masajes. ¿Qué? ¿Dónde señala? No sé. Vamos, Megan. No respira bien, Flex. No sé qué le pasa en el cuerpo. ¿Se está atragantando? ¿Qué le pasa en el cuerpo? ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando? ¡Se ha muerto! ¿Qué? ¡Está como el niño del medio! ¡Flex! ¡Flex! ¡La acabo! ¡Flex! ¡La acabo! ¡Cuidado! ¡No me responden las piernas! ¿Qué es eso? ¡Flex! ¡Flex, ha dejado de ser tuyo! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Esa niña se transforma en un mutante también! ¡Sálvese quien pueda! ¡Más que mal! ¡Flex! 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 ¡Flex, no me dejes aquí! ¡Tenemos que parar algo! ¡No! ¡No, Flex! ¡Flex! ¡Flex, me revienta! ¡Flex, no, Flex, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Es que eres! ¡Es que eres significa peligro! ¡Bloquea sus ataques! ¡Dispárale! 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 ¡Tengo bombas! ¡Tengo bombas! ¡Buena! ¡Voy a sacarle las bombas! ¡Bombas! ¡Toma! ¡Toma bombas, niña! ¡Toma bombas! ¡No! ¡Necesito ayuda, Flex! ¡Flex! ¡Ah! ¡Un segundo! ¡Dame un segundo, Mike! ¡Flex! ¡Le tira bombas! ¡Eh! ¡Está echando hijos! ¡Vale! ¡Toma bombas! ¡Ah! ¡Ha funcionado! ¡Qué bueno eres, Mike! ¡No se ha funcionado! ¡Qué bueno eres! ¡Dispárale! ¡Esto no ha acabado todavía! ¡Mike! ¡Aquí hay barriletes estos que explotan! ¡Que vengas aquí! ¿Cómo que explotan? ¡Eso explota! ¡Te la traigo! ¡Revienta el barril en cuanto me acerque! ¡Es nitrógeno! ¡Vale! ¡Espera! ¡Estoy listo! ¡Estoy apuntando! ¡Aléjate un poco más! ¡Vale! ¡Espera! ¡Voy a aprovechar para ponerme flechas incendiarias yo también! ¡Sí! ¡Está tirando hijos! ¡No pasa nada! ¡Son tontos! ¡Quieres dar la que ponía a los hijos, Mike! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Cuidado! ¡No funciona tu plan! ¡Flex, estás bien! ¡Hola! ¡Flex! ¡Estoy bien! ¡No estás bien! ¡Me sacrifico por el equipo! ¡No te sacrifiques! ¡Yo creo que lo tenemos acorralado! ¡Ostras! ¡Hola, que sí funciona lo de los barriles! ¡Disparar los barriles! ¡Pero que no puedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda, Flex! ¡Dile! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Es un ataque a la muerte, chaval! ¡Me voy a tomar medicinas! ¡No me dale, que viene por mí! Todo. ¡Dale, que viene por mí! ¡Hay que matarlo! ¡Estoy disparando, Mike! ¡Necesito que me ayude rápido! ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Aquí! ¡Que venga! ¡Ya va! ¡Espera! ¡A ver! ¡Sí! ¡Buenísima! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Cataplum! ¡Los aleja, el desgraciado! ¡No le puede quedar mucha vida! ¡Está en llamas, tío! ¡Ayúdame! ¡Estoy ayudándote todo lo que puedo! ¡Cuidado! ¡Ayúdame, Mikey! ¡Soy un Mikey Kokoro! ¡No hago nada, tío! ¡Soy inútil! ¡Me siento inútil! ¡No le doy una flecha! ¡Dale! ¡No le hago nada! ¡Cuidado, aléjate! ¡No quería mostrarte esto! ¡Ahora! ¡Le he dado! Pero, Mike, no quería mostrarte esto. ¿Qué? Pero encontré una motosierra hace mucho tiempo. ¿Qué haces con una motosierra? ¡Cuidado, me va a atacar! ¡Espera un momento! ¡Dale con la motosierra! ¡No! ¿Te ha matado? No, estoy bien. Vale, ten cuidado. Se aleja de mí, tiene miedo la motosierra. Tiene que estar a punto de caer, ¡Tírale bombas, Molotov! ¿Cómo? ¡Ah, Molotov! ¡Esa es buena idea! ¡Voy! Pero... ¡Muérete ya! ¿Por qué este bicho es tan fuerte? ¡Flex, ten cuidado! ¡Necesito ayuda! ¡Ya lo veo! ¡Necesito un tiempo! Tranquilo, te protejo, te cubro. ¡Ostras! ¡Tráela mientras me recupero! ¡Recupérate! ¡Me las vas a pagar! ¡Eh! ¡Le he dado, Flex! ¡La tienes! ¡Lo tengo, Flex! ¡La tiras! ¡Sí! ¿Cómo lo hiciste? ¡El último flechazo! ¡Está un flechazo justo! ¡Mike! ¡Lo logramos! ¡Sigue viva! ¡Sigue con vida, Mike! ¡Es el momento de revivir a Gapito y que nos diga dónde está el chocolate! ¡Un alma por un alma! ¡Un cuerpo por un cuerpo! ¡Y una niña por un chocolate! ¡Joder, no me puedo creer que una criatura así pueda existir en este mundo, Flex! ¡Joder, no me puedo creer que no se haya fracturado las patas después de que le salió eso por atrás! Bueno, en verdad las patas le salieron por la boca. Lo raro sería que tenga dientes. Sí, pero que ¿cómo le soportó todas esas piernas aquí adentro esta niña? Pues no tengo ni idea, pero sinceramente no quiero saberlo. Tenemos que llevarla rápido, Mike, antes de que muera. Es verdad, se ve estar desangrando. Estoy seguro de que está desangrándose por dentro. Pulo, Mike, tienes que hacerlo tú.
¿Cómo que tengo que hacerlo yo? Tú nos trajiste aquí, tú terminas esto. ¿Y esto en qué me convierte a mí? En el asesino. ¡En el héroe que salvará el chocolate! ¡Hazlo, Mike! ¿Dónde está? ¡Un alma! ¡Una vez por todas! ¡Por un alma! ¡Por un alma! ¡Un cuerpo! ¡Por un chocolate! ¡Un trato eterno! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No está viva! ¡No! ¡Está muerta! ¡Mira la pantalla! ¡Ha muerto, Mike! ¡Se necesita un cuerpo vivo! ¡La mataste! ¡La mataste! ¡La pinchaste! ¡No la maté! ¡Estaba ya muerta! ¿Y esto qué es? ¿Qué? ¿Eh? ¿Una tarjeta? ¿Eh? ¡Al siguiente artefacto! ¡Pero que no tenemos cuerpo, Mike! ¿Eh? Si no tenemos cuerpo, ¿para qué vamos al segundo artefacto? Piénsalo, piénsalo. Si esta puerta no se ha abierto desde el altercado, a lo mejor hay científicos vivos o alguien que sabe cómo podemos hacer funcionar eso. ¿Crees que hay alguien que se está refugiando, Mike? Bueno, visto cómo está esto, empiezo a descartarlo, pero... ¿De dónde lleva esto? Sea lo que estuviera aquí escondiéndose, se fue por aquí. Mike. Lex. ¿Salimos de las minas para volver a las minas? Esquere. Espera, espera, espera. Esquere. Esquere. Creo que llegamos. Esto tiene... ¡Hala, que sí! ¡Que sí que esto continuaba! ¿Pero por qué construyeron este laboratorio así? No sé, pero esto si te fijas sí que está aislado. A lo mejor aquí sí que hay supervivientes. ¿O no? No, no los hay. No, cabezas, no, no los hay. ¿En serio somos los única gente viva en esta isla? No, puede que haya más... ¡Ostras! Flex, vamos a ir por aquí sin hacer ruido. No, Flex, 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 Flex. Que siempre le hago caso. Esquere. ¿Cómo me metí en esto? Yo solo quería ir a Canadá. Esquere. ¿Por qué todos están tan reventados aquí? No lo sé, pero eso también es buena señal. Significa que ningún infectado sobrevivió. ¿Crees que se suicidaron? No, no, no se suicidaron, tienen cabezas por ahí. No, esto no es acto de suicidio. Entonces, ¿de quién es acto? ¿Un monstruo más grande que la niña? No creo que haya un monstruo más grande que la niña. Pero como lo haya, danos por muerto. Oh, este lugar es bonito. ¡Estamos en la nieve! Sí, sí. Sí que hemos subido alto, ¿no? ¿Ya ves? En la parte que nunca vinimos, en la nieve. Flex. Porque te da miedo el frío. Flex, Flex, Flex. Si no podemos salir de aquí, ¿quieres quedarte a vivir aquí conmigo? Creo que esto es Toronto. Y no, no, no quiero. Morir ignorado. Pero estoy seguro que sí estamos en Toronto. Da igual si estamos en Toronto. Como no podamos salir de aquí, te vas a dormir a la nieve. Pues me gustaría. Mira cómo cae el... ¡Esto sí es el artefacto, Mike, del vídeo! ¡La sí, sala este de comunicaciones! ¡Sí, es el segundo artefacto! ¡Es el segundo artefacto! ¡Sí, sí! ¡Siento la potencia! ¡Esto es igual que tener un wifi súper rápido! ¡Definitivamente esto es una sala de comunicaciones, Flex, eh! ¡Es la sala de control, sí, Mike! ¿Qué hay aquí? ¡Sí, sí! ¡Mira, aquí hay para avisar a un avión! ¡Podemos avisar a un avión! ¿Qué dice aquí? ¿Que hay un niño, Mike, de 4 años? ¡Hombre, también habrá un piloto, ¿no? ¡Aparte de, Mike, niños! ¿Qué? ¡Ahora entiendo todo! Sí, ¡así sí, es sí, como sí, vinimos sí, nosotros! ¡Es como vinimos nosotros! ¡Mike, no primas ese botón! ¿Qué botón es este? Mike, ¿qué hiciste? ¡No lo sé! ¿Qué está pasando? Mike, condenaste cientos de vidas. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo esa máquina? ¡Ah! ¿Qué? No entiendo, ¿qué es que ha pasado? Te estás haciendo estrellar un avión, Mike. ¿Pero así es como llegamos nosotros? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Por qué tiembla todo? ¿Qué hiciste, Mike? ¡No lo sabía! ¡Es cierto! ¡No! Mike, así es como nosotros llegamos. Una vida por una vida. ¿O un niño de 4 años por un chocolate? Después de rescatar a Agapito, pasaron 200 días en el bosque. Hasta que al final nos rescataron. Tras el incidente,
Mi camino y el de Mike se separó. Yo me dediqué a investigar los misterios de los bosques del mundo. ¡Vamos a la televisión! Y Mike... de una isla de caníbales. ¡Mike Crack y Agapito! ¡Hola! ¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo plató! ¡Hola, público! ¿Qué tal estáis? ¡Os amo a todos! La experiencia que vivimos fue muy traumática. Mike decidió relatarla en un libro, del cual no me dio nada. Se pasó. Mike, he visto que has sacado tu nuevo libro, Los Compas y el Bosque Misterioso. Es bestseller. Nuestras bitácoras se hicieron leyenda. No mostramos las partes donde asesinábamos personas. Ese es un secreto entre yo y Mike. Así que, ¿te puedo hacer un reto? ¿Estás retándome a talar árboles? Exactamente, Mike. Así que, ¿qué dice el público? ¿Que los tale? Bueno, si el público... Pese a todas las adversidades y los actos oscuros que cometimos, de los cuales no estamos orgullosos, logramos revivir a Agapito y sobrevivir hasta que nos rescataran. Aunque aún hay misterios por resolver, como ¿dónde está el chocolate? ¿Y qué clase de experimentos hacía esa empresa? No, vienes con tu propio hacha preparado y todo, ¿eh? Claro que sí, Mike, no te he contado, pero soy leñador profesional. ¡Eso ya lo veremos! ¡Venga! Pero no todo fue tan feliz como parece. Ese ruido me recuerda a algo malo. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Eh? ¿Agapito? ¿Agapito? Creo que le está dando un ataque de epilepsia, obviamente, o algo. ¿Agapito, estás bien? ¡Aga! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás temblando? ¿Es un ataque de hiperactividad o algo así? ¡Aga! ¡No me digas! ¡No me digas que te tomaste mi chocolate! Sí. Desde ese momento, Agapito no volvió a ser el mismo. Han pasado 16 años desde que nuestra historia se hizo una leyenda. Dos supervivientes en una isla llena de caníbales, buscando a un niño. Agapito creció. No tuvo problemas en su adolescencia. Bueno, sí. Le volvió loco no saber cómo había sobrevivido a eso. Se obsesionó tanto que cayó en las drogas y en el alcohol. Nunca volvimos a saber qué le pasó. ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! ¡Auxilio! ¡Oh, Dios! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡Oh, Dios! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Y esa es nuestra historia. Gracias por ver. The Forest. Mickey. Lex. ¿Sí? Mike. ¿Flex? Lo encontré.